El día de ayer se realizó la audiencia en el Tribunal Penal. Se suspendió porque faltaba otros testigos. Se suspendió para el 19 de abril. De ahí no lo puedo manifestar más porque la audiencia ya lo lidera la función judicial. Pero cuéntenos un poquito los detalles de lo que pasó, qué es lo que pasó en el momento de la reunión, lo que usted conoce. Bueno, de lo que yo tengo conocimiento, que el 22 de junio del año 2022, y que es de conocimiento público, se habían sustraído algunas armas, algunos equipos de nosotros como policía, y por ahí, por información reservada, habían tenido la información de que esa persona que está siendo procesada había tenido en su poder, pero claro, no en ese momento. Entonces nuestras unidades de policía judicial, al tener esa información, le ubicaron a esta persona y habían llevado al lugar donde presuntamente había enterrado esas armas. Son 7 pistolas y 4 carabinas Ruger que nuestro personal había recuperado en ese momento. Y por tal motivo está siendo procesado y la justicia ya determinará en su momento. Esta persona es de acá de Pastaza. Sí. ¿Tiene antecedentes penales? No, no tiene antecedentes. ¿Dónde, en qué parte había enterrado las armas? Es vía Altena, que se había trasladado. Es un lugar baldío, no hay construcción. Entonces, al momento que nuestro personal le había abordado, voluntariamente les había llevado y entregado las armas. Más o menos, ¿cuántas armas se han recuperado al momento? En forma general. Son casi 28 armas, pero eso toca hacer las pericias, hay que pedir a la autoridad que a ver si nos devuelven, pero también a verificar si están en buenas condiciones para poder entregar a nuestro personal. ¿Cuántas armas han encontrado a nivel nacional? Sí, había unas, en las últimas semanas, un arma fue encontrada en Macas y la otra en Pedernales. Nuestro personal de asesoría jurídica, defensa institucional, está realizando los escritos correspondientes para que la autoridad disponga ya la devolución. Pero repito, esas armas entran a un proceso de verificación y de ser el caso, si están en buenas condiciones, se puede entregar a nuestro personal.